Yo soy Teresa Carmona, pertenezco al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Como saben, somos un movimiento de víctimas y vengo de la ciudad de Cancún, donde vivo hace 25 años. La primera vez que estuve en Acteal fue para el 15 de septiembre del 2011. Veníamos en la segunda caravana que organizaba el Movimiento por la Paz. Vinimos en la caravana al sur, llegamos hasta la frontera con Guatemala. Vinimos a pedirles perdón a nuestros hermanos migrantes por el trato que se les da en nuestra tierra. Y en el curso de la caravana, una parada fue San Cristóbal de las Casas. Y unos poquitos de la caravana vinimos a Acteal. Y ese día, pues, ya mi corazón se quedó aquí en Acteal con ustedes. Que el 28 de marzo del 2011 asesinan a Juan Francisco Sicilia junto con 6 amigos, todos chicos jóvenes, estudiantes o ya estaban trabajando. Y Juan Francisco era hijo de un poeta, también periodista, profesor, Javier Sicilia, y además un activista. Él había defendido varias cosas. Entonces, cuando asesinan a su hijo, pues hubo una indignación de mucha gente, mucha gente salió a la calle y nació espontáneamente el movimiento a partir de ese momento. Al poquito tiempo, Javier invita a la gente a que salga a la calle a manifestar su indignación. Con él ya estábamos hasta la madre, que no es original nuestro, y empezamos a caminar, empezamos a marchar y empezamos a sumar voluntades, a sumar causas, ¿no? Por supuesto que la de los pueblos originarios, la de los pueblos indios de México es, pues digamos que llevan la voz cantante, ¿no?, de la resistencia. Pues mira, como Teresa, mi lucha por la justicia ha sido muy difícil, porque yo también soy madre de una víctima. A mi hijo también lo asesinaron, a mi hijo Joaquín, que por cierto su fotografía está en el santuario aquí en Acteal. Yo me siento muy agradecida, muy honrada. Y pues como nos decía recién los compañeros abejas, pues la justicia no la están actuando, esperemos verla. Y pues de qué manera, yo creo que aquí es donde uno viene a aprender de qué manera. Yo creo que ustedes tienen esa clave y es la unidad, ¿no? Es el estar unidos. Solamente así podemos pensar que algún día va a llegar la justicia, ¿no? Que la vamos a construir. Primero que nada, toda mi admiración, porque realmente el esfuerzo que hacen de recibirnos a todos, a los de afuera, entiendo que es muy grande, que hay mucha pobreza y son muy generosos con nosotros. Entonces, antes que nada, mi agradecimiento, mi admiración y pues mensaje. Yo realmente más bien vengo a aprender de ustedes, porque yo no vengo de una tradición de lucha. Yo empecé a luchar a partir de que asesinaron a mi hijo. Entonces, pues que nos sigan enseñando. Me siento triste porque en el 2011 que estuve aquí, me recibió Manuelito, fue el primero que salió a recibirme, me regaló una flor de cempasúchil. Y convivimos mucho esos días, me llevó a la ermita antigua y todos los días pienso en Manuelito y los consejos que me dio. Miro al cielo, recuerdo las palabras que me decía, ¿no? Viejita, no me sabes hacer así, no, también lo sé hacer así, decía. Eso es todo, muchas gracias.